Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Pues nada, hoy nos vamos para Campeche. Voy a hacer unas cosas de la universidad y vamos a estar unos días de intercambio. Entonces les voy a grabar muchas cosas ahí. Ya están mis maletas, bueno, anoche hice maletas. Entonces ahorita nos vamos para la terminal de autobuses hacia la ciudad de Puebla. Y de la ciudad de Puebla vamos a tomar otro autobús hacia la ciudad de Campeche. Son aproximadamente 20 horas de carretera. Ya vamos para Puebla. Esperamos llegar como en 5 horas, creo. Tengo sueño, anoche no dormí mucho. Pero pues bueno, en Puebla nada más vamos a estar como unas 3 horas y ya de ahí sale nuestro siguiente autobús para Campeche. Ya estamos en Puebla, vamos para la Catedral de Puebla, tenemos unas horas libres, vamos a comer y venimos en un taxi, venimos los 6, aquí venimos 4. Puebla es una ciudad bastante agradable, ya he tenido la oportunidad de conocer el centro histórico de la ciudad y siempre me sorprende la cantidad de edificios coloniales que poseen. Nuestro paso por Puebla fue solo de un par de horas, así que aprovechamos para comer y comprar algunas golosinas para el viaje. El chiste era no quedarnos esperando sin hacer nada en la terminal. Vamos a viajar un buen rato, compré pasitas y gomitas, porque las gomitas siempre desaburren a la gente. ¡Hola! Ya estamos en una de las... como aquí, está el mar de Campeche. Ya llevamos 21 horas en el autobús, Jesús. Es que, a ver, les explico. Resulta que saliendo de Puebla había un accidente, entonces nos tuvimos que esperar como 3 horas parados porque el autobús no podía avanzar. Y ahorita el autobús hizo una parada de 45 minutos en un lugar para que comamos y así, pero está bien caro. Y pues, estudiambres, no traemos mucho dinero. Los demás están de ese lado. Hay muchas conchitas. Ay, me estoy sumiendo. El reporte, bebés, estoy sudando, está haciendo muchísimo calor aquí en Campeche. Llegamos a Campeche en la tarde y como la ciudad es pequeña, trasladarnos de la terminal al centro no fue ningún problema. El servicio de taxi es barato y de calidad. Lo primero que hicimos fue ir a Chocolha, un pequeño café en el centro de la ciudad, sobre la calle 59 antes de la Puerta de Tierra. Ahí hay una gran cantidad de bebidas calientes, postres y bebidas frías. Después caminamos un rato por el parque principal y obviamente no nos podíamos perder el famoso espectáculo de luces rítmicas a unos pasos del parque principal, al lado de la aduana y de la maqueta a escala de la ciudad. Cosas. Hace un buen que no me subo uno de estos. Ahí en Oaxaca hay, pero como que no me llama la atención, pero no sé por qué hoy dije, pues vamos a subir. La belleza de Campeche se expresa en distintas formas. Una de ellas es la arquitectura de la ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un dato sobre la arquitectura es que predomina la arquitectura colonial española, la arquitectura del virreinato, influenciada fuertemente por piratas,
y posteriormente por el comercio que se desarrolló en la ciudad. Caminar por las calles del centro es toda una experiencia, y si tú eres de los que ama las fotos, seguramente escenarios no te van a faltar en las pintorescas fachadas de las casas. Uno de los mayores atractivos del centro histórico es la catedral que se alza enfrente del parque principal. Campeche es una de las ciudades más tranquilas y seguras de México, por lo que salir a caminar no representa ningún peligro. Vine al centro, como donde está la catedral. La catedral está acá. Nada, el parque está acá. Vine a comprar unos tenis porque los que traigo se rompieron. Y pues nada, ahorita voy a dar una vuelta todavía. Voy a ir de ese lado, de donde está un baluarte. Y de ahí tengo que irme para la casa porque vamos a comer. Vine al baluarte de Nuestra Señora de la Soledad. Me dieron unos folletitos de turismo. Resulta que este baluarte, junto a los demás, forman parte de la ciudad amurallada, o de las fortalezas que protegían la antigua ciudad amurallada de Campeche. Campeche estaba amurallado porque era blanco de ataque de los piratas, porque Campeche era una ciudad que en varias ocasiones era atacada por los piratas. Entonces, para prevenir los ataques de estos piratas y también para protegerse del mar, se construyó esta muralla que protegía toda la ciudad, que es todo lo que está allá. Ay, lo que sí está haciendo el calor horrible, chama. Quería ir a un museo, no sé si me va a dar tiempo ahorita bajar al museo. Si me da tiempo les grabo un poquito, pero si no, pues ya no me dio tiempo. Campeche, junto a Cartagena de Indias, son de las ciudades amuralladas más importantes de América Latina. Esta ciudad aún conserva gran parte de la muralla que los protegió. El baluarte de Nuestra Señora de la Soledad es el baluarte que acompaña la Puerta de Mar, y además de todos los baluartes construidos para proteger a Campeche, este es el más grande. Yo lo visité un domingo, así que la entrada no me costó nada. En la parte de abajo se encuentra el Museo Maya, que también es gratis. Detrás del baluarte está la aduana, que ha sido escenario de varias novelas mexicanas. En ese mismo edificio está la Biblioteca Central y el Museo Interactivo. Que es uno de los baluartes más grandes de la fortaleza que protegía la ciudad amurallada de San Francisco de Campeche. Recibe el nombre de Nuestra Señora de la Soledad porque esta es la virgen patrona de todos los marinos. Entonces, por eso es que le pusieron así, porque aparte es la que queda hacia el mar. Está a un costado de la Puerta de Mar y es al frente de la aduana, que es el edificio amarillo que se va ahí. Esa es la aduana. Oh, el bloqueador no sirvió de mucho, chicos. Así que si van a venir, tráiganse mucho, mucho, mucho bloqueador. Hacia allá está el malecón y el mar. Entonces ya vamos a caminar hacia ese lado. Uy, de este lado hay un mural que ya lo había visto, pero ahorita tengo la posibilidad de grabárselos. ¿Lo ven? Es ese que está allá en ese edificio. No sé si lo logren ver. Sí, sí se logra ver. ¿Ya lo vieron? Sin duda un lugar que no te puede faltar en tu recorrido por Campeche es una caminata por el malecón, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Se encuentra a unos cuantos metros del centro histórico y de la Puerta de Mar. Les juro que la puesta de sol ahí es increíble. Nosotros la primera noche que estuvimos en Campeche nos la pasamos en el malecón hasta como a las 2 de la madrugada, y de ahí nos fuimos caminando a casa. Estoy en el malecón, está empezando a llover, no sé si vean, se ve ahí, sí se ve. Está la nube súper súper negra y yo creo que va a haber una tormenta porque va a llover muy fuerte. Creo que aquí un paraguas no me serviría de mucho porque siento que el viento se la va a llevar. Me acaba de marcar Leo, es que ellos se quedaron por allá atrás en una plaza, entonces dice que por ahí ya está lloviendo súper fuerte, entonces me la voy a ir por acá. Y pues nada, igual es... ¿Ven? O sea, y nada más como de ese lado, porque de este, uy, despejado está. Nada, vénganse. Vamos, les voy a enseñar las letrutas. Ah, ya nos agarró la lluvia, el diluvio, chicuelos del coro. Nos vamos a tener que ir a un lugar donde pues no haya mucha... Vean, esas son las letras de Campeche. Bebés, nos vamos a tener que regresar.
ahorita porque ya empezó a llover muy fuerte. Bueno, no tan fuerte, pero se ve que sí viene bien cañón allá por este lado. Entonces voy a regresar como tipo para el centro, porque no se me ocurre otro lugar donde pueda pasar el diluvio. Yo nada más un cachito el que caminé, y o sea, todo el bloqueador que me había acabado de poner, eso me cayó. Eso es genial. Yo, o sea, estaba de ese lado y de repente se soltó la lluvia. Allá donde está esa palmera, ahí estaba yo, y nada más crucé este pedacito y me mojé horrible. Pero nada, miren, así está lloviendo. Y si les dije, ven que se veía la nube súper cargada. Miren ese mural que está allá.